siente Ecuador maravilloso. Puerto Viejo es la capital de la provincia de Manabí, ubicada a escasos kilómetros de la costa, conocida como la ciudad de los reales tamarindos por estar circundada por árboles de esta fruta, una gran ciudad de gran movimiento comercial, industrial y artesanal. El portovejense es muy respetuoso de las tradiciones, hospitalario, fiestero, pero también tiene una amplia cultura. Puerto Viejo siempre se ha destacado por su gente, pero también por su arquitectura. Casas viejas, edificaciones modernas, parques y monumentos, iglesias, colegios e instituciones públicas. Una variedad de momentos que componen el Puerto Viejo de ayer, hoy y mañana. Número 5, aspirante al título de Miss Ecuador 2015. Muy buenas noches y gracias por darse cita esta noche, acompañándonos el día de hoy, que es un día muy especial para nosotros los ecuatorianos. Esta noche estamos realzando nuestro emblema nacional. Hoy definitivamente que tenemos un color que fue creado en la Gran Colombia en el 1820. Definitivamente fue el amarillo, azul y rojo, que hoy representa el amarillo siendo el doble del azul y el rojo. El amarillo representa el oro y la riqueza de nuestros suelos. El azul representa el gran océano y el cielo. El rojo representa la sangre que derramaron nuestros héroes por darnos la libertad. Es muy importante también considerar el cóndor andino. El cóndor andino fue justamente, que dicen las leyendas, en 1900 vino con altivez, grandeza, volando como el única ave a nuestro pueblo, y fue dado en el escudo nacional. Por eso, señores, hoy por hoy, yo también vengo volando hacia aquí a Club Evolution para conquistar esa preciada corona. Distinguido panel del jurado, señoras y señores, ante ustedes, esta noche mi nombre no es Daniela Soler, mi nombre es Puerto Viejo Manabí. Gracias. Ante ustedes, la presentación de su concursante número 5, Daniela Soler.